queridísimos amigos y amigas, compañeros, compañeras, como les guste que nos llamemos, hoy tenemos un nuevo capítulo de lo que nos gusta a nosotros, el camino a la gloria. Hoy, partido de la ciudad, partido importante, no clásico, partido de la ciudad. Hay rivalidad claramente porque somos de la misma provincia, pero traté de no chocar, Esteban, ahí está, muchas gracias. Hoy hay que ganar como sea. Jugamos contra Belgrano y hoy vengo con invitados que ya tenemos experiencia en el mismo estadio que jugamos. Venimos con las mismas personas. Muchachos, hoy vine con el señor Factos, que desapareció por un gran tiempo debido a que los resultados no tengo ni idea. ¿Para? Sí, para, no tiene idea cómo ir. Tenemos al crack y tenemos a señora No Muffetti por el momento. O sea, hoy tiene como su otra prueba de fuego. Hoy la prueba de fuego es un poco más fuerte. Con este equipo vinimos contra Ñul, al Kempes, y ganamos. Lo único que voy a decir, hoy no voy a tirar resultados, porque todas las veces que tiré resultados me fue como el orto. Entonces, hoy no voy a decir resultado, nada. Hoy simplemente voy a ver el partido. Y espero que ganemos, como sea. Me chupa un pingo como ganemos. Hay que sumar, porque en la tabla estamos muy mal. Y tenemos que salir del fondo. Así que, muchachos, nos vemos en la cancha. Bueno, muchachos, estamos caminando. Simón, ¿cuántas cuadras caminamos ahora? Como 30. No, una banda. No, nos falta. Y nos falta un montón. Le dije vieja, juega la gloria. A ver qué. Mamá dijo pongamos huevo. Ay, lo que dijiste, esto, editor, por favor, esto guardalo para que no me caiga el video. Lo demás.
foto, una foto, una foto. Tiene que saber que es así, que la gloria eres primera, eres primera. Vas a ver que el pueblo lo vamos a hacer correr. Los tuyos viven lentamente, boca, lo queremos más. Hay que alentar a todos, que tenemos que ganar. ¡Qué seguí! ¡La concha de tu madre! ¡Si lo tenés que cobrar! ¡Hijo de puta! Thank you.
eso, ¿ves? ¡No!
mañana, ¿verdad? ¡Maraví! Bueno, muchachos, ahora sí, ya estamos a día lunes, ya pasó el partido, la euforia, estamos más tranquilos. Entonces, estaba esperando el momento para poder hacer más o menos un análisis corto de lo que fue el partido. Ayer el Kempes fue realmente una fiesta. Sacando las chicanas, el folclore y todo lo que lleva la rivalidad entre ambos equipos, hubo recibimiento de Instituto, hubo recibimiento de Belgrano, no hubo heridos, hubo bengalas, fue artificiales, fue realmente una fiesta. Entonces, con esto, para arrancar a hablar sobre el tema, es que no arruinen el fútbol, por favor. O sea, la sanción y todo eso es una boludez. No pasó absolutamente nada, no hubo problema entre las barras. Córdoba una vez más demostró que el fútbol visitante y los hinchas visitantes pueden estar en una misma cancha. Salimos todos de la cancha, se cruzaron hinchas de Instituto, hinchas de Belgrano y no hubo ningún problema. A la salida en restaurantes que estaban ahí nomás, comíamos con gente de Belgrano al lado y tampoco hubo problemas. Entonces, creo que ayer, además de un partido, fue claramente una enseñanza para todas las personas que nos gusta el fútbol y que el fútbol visitante sí puede volver. Hablando del partido, creo que fue un primer tiempo muy superior de Instituto, que manejó la pelota, que tuvo ocasiones de gol y que incluso llegó el primer gol y el único gol del partido. No hay más para decir del primer tiempo. Después sí, un segundo tiempo en el cual Instituto se retrasó un poco más. La misma inercia de Belgrano de ir a buscar el partido hizo que tenga más la pelota, y jugadores muy claves en Instituto como Rofo, Alarcón, Parnizari, para mí es mi top. Bochi, un jugador muy tiempista ayer que estuvo en todos lados. Lodico hizo un gran partido. Franquito, con el partido de ayer claramente nos damos cuenta que si él está bien, el equipo está bien. Maravilla, que Maravilla lo pongo, te amo, Maravilla, si ves esto te amo, hermano, te amo. Así que la verdad que Instituto jugó el partido de ayer como se tenía que jugar, un primer tiempo que fue fútbol y un segundo tiempo que fue huevo. Aguantar y fue huevo. Vuelvo a repetir, fue una fiesta y no pasó absolutamente nada malo. Creo que Instituto es justo y merecido ganador. No hay más nada para decir. Con esto creo que fue un triunfo para remontar anímicamente. Creo que es un triunfo que el equipo lo necesitaba. Que Dabove planteó de manera perfecta el partido. Y ahora a pensar en Argentino. Damos vuelta a la página, se festeja, pero hay que seguir sumando puntos. Así que, muchachos, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, activen la campanita, denle like, comenten qué opinan de los recibimientos que hubo, del partido y demás. Para ustedes, ¿quién fue la figura? Y nada, si sos de otro club, ¿cómo viste el partido entre los dos equipos del fútbol cordobés? Muchachos, nos vemos en el próximo Camino a la Gloria.